Hello, dear students and parents. Welcome to my new virtual classroom for third grade. Before to start the English class, you're going to need some materials. First, your reading book, Cool Kids 3, and second, your pencil cases. Okay, students, we're going to start with the class. The topic for today is Around Town. Vamos a empezar con la clase. El tema para hoy es Around Town. El propósito de la clase es leer un breve texto para incrementar nuestro vocabulario. Para ello vamos a utilizar el libro Reading Book, el libro de lectura, ¿ok? Y ustedes desde casa me van a seguir con la lectura. Ok, nos ubicamos en page number 28 and 29. Nos ubicamos en la página número 28 y 29. Around town. A town is a place where people live. Towns have public space like stores, museums, restaurants and parks. Towns are different in different countries. Do you live in a town? Do you live in a big city? Do you live in the country? Ok, tenemos la lectura alrededor del pueblo. Un pueblo es un lugar donde las personas viven. Los pueblos tienen espacios públicos como tiendas, museos, restaurantes y parques. Los pueblos son diferentes en diferentes países. ¿Vives en un pueblo? ¿Vives en una ciudad grande? ¿Vives en el país? Page number 30. Old town, new town. Places in town change. There are old buildings and new buildings. This is an old fire station. Modern fire stations have new fire truck and more equipment. This is an old photo of people in the park. Now, parks have places especially for children. This is an ice cream parlor from the 1950s. There are lots of different ice cream flavors in this modern ice cream parlor. Pueblo antiguo, pueblo nuevo. Los lugares en los pueblos cambian. Hay antiguos edificios y nuevos edificios. Esta es una estación de bomberos antigua. Esta estación de bomberos es moderno. Tiene un camión de bomberos y más equipos. Esta foto es antigua, de personas en un parque. Ahora los parques tienen lugares especiales para los niños. Esta es una heladería de los años 1950. Hay muchos sabores diferentes de helados en esta moderna heladería. Como pueden observar, que todos los tiempos cambian. Page number 31. The photo of this grocery store is from 1890. Now, lots of people shop in the supermarket. There are lots of different foods in the supermarket. This is an old library from 14th. This modern library looks very different. La foto es de una tienda de comestibles
de los años 1890. Ahora las personas compran en los supermercados. Hay muchos alimentos en los supermercados, diferentes alimentos. Esta es una biblioteca antigua del año 1400. Ahora, esta es una biblioteca moderna y luce muy diferente, ¿verdad? Page number 32. Boise, Idaho. Lots of people say that Boise is the best town in the U.S. for kids. Página número 32. Boise, Idaho. Muchas personas dicen que Boise es el mejor pueblo en los Estados Unidos para los niños. Como pueden observar en la imagen, tenemos el mapa de los Estados Unidos y la ubicación de este pueblo o ciudad. ¿Ok? Page number 33. Boise has good schools and parks. It is hot in the summer and very cold in the winter. There are lots of rivers and mountains. You can kayak, fish, mountain bike, and ski. There are festivals, museums, and a zoo. Kids never say, I'm bored in Boise. Página número 33. Boise tiene buenas escuelas y parques. Es muy caliente en verano y muy frío en invierno. Hay muchos ríos y montañas. Tú puedes hacer kayak, pescar, puedes hacer bicicleta de montaña y esquiar. Hay fiestas o festivales, museos y un zoológico. Los niños nunca dicen, estoy aburrido en Boise. Como pueden observar, los niños están muy felices conociendo Boise. Page number 34. Worksheet 4. Around town. Activity number 1. Find the places in the crossword. Página número 34. Hoja de trabajo número 4. Alrededor del pueblo, ¿ok? Tenemos la primera actividad a desarrollar. Tenemos que encontrar los lugares en el crucigrama. Los lugares que hemos aprendido acerca de la lectura de hoy. Tenemos esta imagen que es... ¿Qué será esta imagen? Ok, es library, school, park, market o supermarket, zoo and museum. Estas palabras lo voy a buscar en esta sopa de letra, crucigrama, ok. Activity number 2. Circle the correct option. Vamos a observar las imágenes y vamos a circular la palabra old o la palabra new. Old que significa antiguo y new que significa nuevo, ¿ok? De acuerdo a la imagen que observamos, ¿creen que esto es un restaurante antiguo o nuevo? Ok, es un restaurante nuevo, por lo que vemos la infraestructura, ¿verdad? Cuando terminen de desarrollar estas dos actividades de la página 34, lo van a tomar una foto y me la van a enviar como tarea, ¿ok? Ok, page number 35, activity number 3. Write why Boise, Idaho is the best town for kids in the U.S. Página número 35, actividad número 3. Vamos a escribir por qué Boise, Idaho es
el mejor pueblo para los niños en Estados Unidos. Eso lo van a hacer de acuerdo al texto que hemos leído. Vamos a responder la siguiente pregunta. Would you like to live in Boise, Idaho? Why? ¿Te gustaría vivir en Boise, Idaho? ¿Por qué? De igual manera, vamos a responder esta pregunta y vamos a hacer un pequeño texto cortísimo, ¿ok? Activity number four. Row where you live, then write the best things about where you live. En la actividad número 4 vamos a dibujar en este cuadro el lugar donde vivimos, ¿ok? Y luego en la parte de abajo vamos a escribir las mejores cosas que tiene el lugar donde vives. De repente en tu casa tienes una sala grande, un hermoso jardín, o de repente tienes una huerta grande en donde ustedes pueden distraerse, ¿ok? De igual manera, esta página, cuando la terminan, me la van a tomar una foto y me la van a enviar como tarea. That's all for my class, dear students and parents. Thank you very much for your attention. Esta fue la clase de hoy, queridas alumnas y queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Recomiendo a los padres de familia que siempre acompañen a sus niñas y niños monitoreando sus clases para que realicen las actividades de forma correcta. Recuerden que hoy leímos un breve texto para incrementar nuestro vocabulario y no olviden enviarme las imágenes de las páginas 34 y 35 del libro de lectura Reading Book, ¿ok? Goodbye.